2017, las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea aumentaron en un 14%, así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior. Las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea pasaron de 1.652 millones de dólares entre enero y julio de 2016 a 1.889 millones en el mismo periodo de este año, lo que representa un aumento del 14%. El Ministerio de Comercio Exterior ecuatoriano precisó que cerca del 90% del total de las exportaciones se concentra en 8 países, como son Italia, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Grecia, territorios en donde se encuentra el 70% de la población de la Unión Europea. Mientras que el 10% restante se dirige a las otras 20 naciones, que son mercados potenciales para el crecimiento de la presencia de la oferta exportable ecuatoriana. Los principales productos que presentan un crecimiento son los extractos y aceites vegetales, enlatados de pescado, flores naturales y banano. La cartera de Estado precisó que Ecuador se encuentra profundizando sus estudios de inteligencia comercial en los países en los que se pretende incrementar la cuota de mercado, para así adecuar la oferta exportable y de esta forma fomentar las exportaciones de productos orgánicos y de comercio justo, que terminan beneficiando con mayores ingresos a toda la cadena productiva a nivel nacional. Desde noviembre de 2016, Ecuador cuenta con acceso libre de aranceles para el 99.7% de la oferta agrícola y el 100% de los productos industriales y pesqueros. Esto debido a la suscripción del protocolo de adhesión al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Existe expectativa al interior de la Asamblea Nacional sobre el anuncio del plan económico que impulsará el gobierno luego de las propuestas que presentó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Legisladores se encuentran a la espera del proyecto urgente en materia económica que dicen podría llegar luego de la decisión que adopte el presidente de la República este miércoles. Fueron 139 las propuestas que presentó el Consejo Productivo y Tributario al presidente de la República. De ellas, algunas serán tomadas en cuenta para la presentación del plan económico que implementará el gobierno para dinamizar la economía del país. Desde la Asamblea Nacional analizan en materia legislativa los cambios que podrían efectuarse. El asambleísta Patricio Donoso afirma que se debe analizar la eliminación de impuestos que han frenado la economía. La eliminación, aunque sea paulatina, del impuesto a la salida de divisas. Hay que eliminar la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, que hace que muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, paguen impuestos cuando han perdido. Sin embargo, la oficialista Soledad Buendía argumenta que hay más de 20 incentivos tributarios que incluyen algunas leyes y que para eliminarlos primero se debe revisar el impacto de los mismos. Se ha eliminado en varios casos el anticipo al impuesto a la renta, se elimina en varios casos la salida de impuestos, la salida de divisas. Por lo tanto, ¿cuál ha sido el impacto y cómo se podría potenciar aquello? Vilma Andrade, en cambio, expresa que al momento no sería conveniente eliminar impuestos y de hacerlo se debería buscar nuevos mecanismos que reemplacen esos ingresos. Tiene que ir el presidente a buscar una renegociación de la deuda pública. No puede ser que sigamos manteniendo una deuda onerosa a corto plazo, con altos intereses. Las iniciativas propuestas por el Consejo son sobre tributos, inversión, acceso a mercados, entorno productivo e innovación y emprendimiento. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó 24 acuerdos indemnizatorios con un grupo de víctimas de violación a sus derechos humanos. Pidió celeridad a los organismos encargados en la investigación por considerarla prioritaria para el gobierno nacional y remarcó que el recuerdo de estos casos sirve para que hechos similares no vuelvan a repetirse jamás en nuestro país. Soy uno de los sobrevivientes del cruel desalojo que se nos hizo injustamente cuando éramos ex cooperativa 10 de enero de la ciudad de Pasaje, provincia del Oro, por el año 1986, despojándonos de nuestros trabajos, dejándonos sin el sustento para nuestras familias. Nuestro profundo agradecimiento a usted, señor presidente, y a todas las autoridades que nos han ayudado
En el Ecuador hubo una época oscura en que el Estado no solo que no garantizó la paz, la libertad y los derechos de su pueblo, sino que peor aún, estableció como política la violación sistemática de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que interpelaban y cuestionaban al poder. Esas políticas, terrorismo de Estado, produjeron graves violaciones a los derechos humanos y así fueron reconocidas en el informe de la Comisión de la Verdad, creada por Decreto Ejecutivo 305 de mayo del 2007. Hemos conseguido hoy, en estos 4 meses de gobierno, cerrar 32 acuerdos reparatorios. Entre el 2013 y el 2017 se consiguieron apenas 5 acuerdos. Hoy, no en 4 años, sino en 4 meses, hemos conseguido 32 acuerdos y en las próximas semanas y hasta fin de año esperamos concretar 30 acuerdos más. Serán más de 60. No en honor a la cantidad, sino en honor a la voluntad. Aquí esta es una tarea prioritaria del Ministerio de Justicia de nuestro gobierno. Sin duda alguna, el año más nefasto fue 1987, cuando 167 víctimas, el mayor número de violaciones, ocurrió durante el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988. 310 víctimas que representan el 68% del total. 7 de cada 10 violaciones a los derechos humanos sucedieron en dicho gobierno. Nunca más debe volver a pasar eso en nuestro país. No podemos garantizar que el dolor sea superado, pero al menos como nación podemos luchar para garantizar que nunca más un ser humano sea torturado en Ecuador, que sea desaparecido, que sea apresado sin motivo o que sea privado de sus derechos. Debemos sancionar hechos como estos. Su recuerdo sirve para que no se cometan de nuevo estas aberraciones, para que no impere la impunidad. A nombre del Estado ecuatoriano, les pido perdón por el daño y el dolor que sufrieron a manos de gobiernos autoritarios. El Plan de Desarrollo Portuario contempla la implementación de varios proyectos, los cuales impulsarán la reactivación económica del país y atraerán nuevas inversiones. Para ello se tiene previsto la construcción de grandes obras que mejoren la conectividad vial entre los puertos. Con el objetivo de impulsar la conectividad vial entre los puertos de Guayaquil y próximamente el de Aguas Profundas en Pozorja, el Gobierno Nacional construirá obras que faciliten el transporte multimodal desde y hacia estos puertos, permitiendo la reducción de los tiempos de traslado de las cargas, dinamizando la economía y generando fuentes de trabajo. La autopista Chongón-Santa Elena, que incluye el tramo del Progreso Playas, contempla una longitud de 131 kilómetros en la cual se invertirán 236 millones de dólares. Esta carretera permitirá la dinamización de la economía local, la reducción de tiempo del traslado y el incremento de las actividades turísticas en las provincias de Guayas y Santa Elena. El Puente del Sur sobre el río Guayas y sus enlaces con los cantones Guayaquil y Durán es una obra que tendrá una longitud de 4.2 kilómetros, en la cual se invertirán más de 800 millones de dólares y generará más de 10.000 plazas de empleos directos e indirectos. Estas grandes obras forman parte del Plan de Desarrollo Portuario, que contempla la implementación de varios proyectos con los cuales impulsarán la reactivación económica del país y atraerán nuevas inversiones. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, informó sobre su renuncia a la candidatura como embajador de Ecuador en Estados Unidos, designación que estaba pendiente de ser consentida por el gobierno de Donald Trump. La decisión fue comunicada la tarde de este martes por Mera a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa. Dicho esto, queremos invitarles a ver las preguntas. Aquí en el Noticiero Ciudadano estamos conociendo todos los días sobre las preguntas de la consulta popular. Aquí una más.
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al anexo 3? La segunda pregunta se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea del Consejo de Participación Ciudadana, se lo hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos organice la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. Mientras esto ocurre, se establecerá un Consejo de Participación Transitorio encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades te invita a participar este 12 de octubre del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Nos encontraremos en el Parque El Arbolito a las 8 de la mañana para el inicio de la caminata por el encuentro de los saberes en la construcción del Suma Causay. Nos dirigiremos al evento intercultural en el Parque Ichimbía como una manifestación de la reivindicación de nuestros derechos. En un solo Ecuador, por la unidad en la diversidad. Fin de espacio promocional. Estamos de vuelta con más noticias. Y atención, el Ministerio del Interior inició una investigación para sancionar a los responsables de las agresiones causadas a miembros de la Policía Nacional en la mina Río Blanco, en Azuay. Ante la agresión que sufrieron miembros de la Policía Nacional en la mina Río Blanco en la provincia de Azuay, el ministro del Interior César Navas expresó en su cuenta de Twitter su total rechazo a este tipo de acciones e informó que se ha iniciado una investigación para encontrar a los responsables. Hemos dispuesto una exhaustiva investigación para judicializar y sancionar a los responsables. Nuestra Policía Ecuador vela por la seguridad ciudadana, en apego estricto a los derechos humanos, cumpliendo con su misión constitucional, expresó el ministro Navas en la red social. De su lado, Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Interna, en una entrevista a Radio Pública, recordó que la policía está para precautelar la integridad de las personas que trabajan en la mina Río Blanco. Justamente en este sentido se logró sacar a los técnicos que estaban en el interior de la mina. Un grupo de las Fuerzas Especiales del Control y Orden Público de la Policía Nacional se encontraba haciendo un patrullaje de rutina por la mina Río Blanco en la provincia de La Azuay. Y la comunidad, al percatarse de este patrullaje, decidió atacar agresivamente a estos policías. Se empezaron a tirar piedras contra los uniformados
En este proceso resultaron heridos varios policías, se han destrozado dos patrulleros aproximadamente. La noticia positiva detrás de todo esto es que logramos extraer a los técnicos de las minas que se encontraban retenidos por parte de la comunidad. Los policías todos lograron salir sin ningún inconveniente de este lugar, además de los golpes que había mencionado, las heridas que han sucedido. Y hemos empezado, como lo dijo el ministro el día de ayer, una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables. Para garantizar la seguridad de la zona se ha dispuesto un patrullaje constante alrededor de la mina. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y Cuenca cuenta con una nueva unidad educativa del Milenio, lista para recibir a más de 3.000 alumnos, quienes estudiarán en instalaciones de calidad. La unidad educativa del Milenio Manuela Garaycoa de Calderón, situada al sur de Cuenca, fue entregada oficialmente en un acto que contó con la presencia del ministro de Educación, Fander Falconi, el gobernador de la SUAY, Javier Enderica, autoridades provinciales, estudiantes, docentes y padres de familia. Nos sentimos complacidos de entregar hoy por hoy el mejor plantel del Ecuador. Sabemos que ustedes, niñas, niños y jóvenes, van a aprovechar de esta nueva casa de estudio. Aquí van a poder jugar en los recreos, porque eso es parte de su formación. Desde el inicio del actual año lectivo, estudiantes de las instituciones fusionadas, como la Escuela de Educación Básica Iván Salgado, Colegio César Andrade Cordero y la Escuela de Educación Básica Ignacio Andrade Arizaga, y asisten a clases en las nuevas y modernas instalaciones. Anteriormente, la unidad educativa constaba de una infraestructura no tan buena. En la actualidad me siento muy conforme por todos los laboratorios que tenemos. Antes la educación siempre ha sido buena, pero las instalaciones ya estaban deterioradas. Los estudiantes necesitábamos nuevas aulas, nuevos laboratorios y canchas que nos faciliten nuestra educación. La unidad educativa tiene la capacidad para recibir a 3.420 alumnos en las jornadas matutina y vespertina. La inversión total del gobierno en esta obra supera los 7,2 millones de dólares. Estamos seguros como Ministerio de Educación que con una educación de innovación y de calidad, de aquí saldrán los futuros héroes de nuestra patria, los que apoyan los procesos educativos y los que permiten generar cada día un mejor futuro para nuestro país. Actualmente la institución cuenta con 6 aulas de inicial, 30 aulas de educación general básica, 9 aulas de bachillerato, 3 aulas de bachillerato internacional, 2 laboratorios de física, 4 laboratorios de informática, 2 laboratorios de química y ciencias naturales, 2 bares escolares, 2 comedores, 2 auditorios, 2 bibliotecas, 2 áreas administrativas, 1 cancha sintética cubierta, 2 canchas de césped natural y 1 coliseo. Aulas cómodas y claras, laboratorios de ciencias e informática y múltiples áreas verdes con amplios espacios de recreación nos impulsan a trabajar arduamente para ser líderes del mundo, combatir la pobreza, el analfabetismo y la exclusión. La unidad educativa cuenta con 130 docentes, quienes son parte del equipo de trabajo en el proceso de enseñanza de 2.990 alumnos que registraron su matrícula para el periodo lectivo 2017-2018 en esta institución. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El programa Todos ABC, campaña de alfabetización básica y continua, Monseñor Leonidas Proaño, busca alfabetizar a 200.000 personas hasta el 2019. Quienes deseen inscribirse deberán hacerlo hasta este mes de octubre. Con el fin de garantizar el acceso a la educación de todos los ecuatorianos, la campaña Todos ABC, alfabetización y educación básica Monseñor Leonidas Proaño, amplía hasta el 27 de octubre el periodo de inscripción para la oferta de alfabetización. El inicio de clases se mantiene previsto para el 21 de octubre a nivel nacional. Los ciudadanos mayores de 15 años que no hayan alcanzado la educación básica están invitados a inscribirse en esta oferta educativa. Los interesados deben acercarse con su cédula de identidad al distrito educativo más cercano a su domicilio. Ahí podrán conocer en dónde se realizará la primera tutoría y más información sobre la campaña.
Es importante recordar que la metodología de trabajo es semipresencial, por lo que no es necesario que los estudiantes asistan todos los días a clases. Los estudiantes recibirán los materiales necesarios para el trabajo en casa y contarán con el apoyo de un docente del Ministerio de Educación, que será su tutor para acompañar el aprendizaje. Las lecciones diarias a 20 minutos de duración se transmitirán a través de una frecuencia de radio local en los horarios indicados por el tutor. Además, los estudiantes podrán participar de actividades extracurriculares en los temas de derecho, salud, nutrición, cultura, deportes, proyectos productivos, emprendimientos, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Las escuelas de iniciación deportiva están próximas a abrir sus puertas a niños de entre 7 y 15 años. Esta actividad pretende fomentar la actividad física y eliminar el sedentarismo. Escuelas de Iniciación Deportiva 2017 es el nuevo programa que dirige el Ministerio del Deporte con el objetivo de fomentar la actividad física en niños de 7 a 15 años. El Ministerio informó que la Zona 4, que comprende las provincias de Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Galápagos, se contrató a 14 instructores en las disciplinas de ajedrez, taekwondo, lucha, judo, ciclismo, voleibol, natación, levantamiento de pesas, boxeo, tenis de mesa y atletismo. Para esta zona se destinará más de $54,000 para los meses de octubre, noviembre y diciembre. En Manabí, las escuelas de iniciación deportiva se implementarán en los cantones de Junín, Chone, Rocafuerte, Manta, San Vicente, El Carmen, Jama, 24 de Mayo y Puerto Viejo. En Galápagos, los semilleros se abrirán en San Cristóbal y Santa Cruz. Por su parte, en Santo Domingo de los Áchilas, los instructores trabajarán en la capital provincial en las áreas de lucha y taekwondo, y en La Concordia con ajedrez. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nos vamos a la pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más aquí en el Noticiero Ciudadano. ¿Está de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el anexo 1? Con respecto a la cuarta pregunta, ecuatorianos, somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia que se logra en un predio por la inversión pública, y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo. Lamentablemente, la conocida como Ley de Plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción, que viene decreciendo casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada Ley de Plusvalía que está en vigencia. Posteriormente, trabajaremos sobre propuestas para combatir la especulación e impulsar el sector de la construcción. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema voto accesible para personas con discapacidad. Contaremos con la participación del Consejo Nacional Electoral. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Tele Ciudadano. Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades te invita a participar este 12 de octubre del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Nos encontraremos en el Parque El Arbolito a las 8 de la mañana para el inicio de la caminata por el encuentro de los saberes en la construcción del Suma Causay. Nos dirigiremos al evento intercultural en el Parque Chimbía como una manifestación de la reivindicación de nuestros derechos. En un solo Ecuador, por la unidad en la diversidad.
Fin de espacio promocional. Estamos de vuelta y hacemos un recorrido por el mundo. El presidente catalán llamó al Parlamento regional a suspender los efectos de la independencia para propiciar un diálogo. Y un motín en una cárcel de México deja al menos 13 fallecidos. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. En una esperada comparecencia en el Parlamento regional, el presidente catalán Carles Puigdemont asumió el martes el mandato del referéndum para que Cataluña sea una república independiente. Pero llamó al Parlamento a suspender los efectos de la independencia para propiciar un diálogo con el gobierno español. El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia, con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. El gobierno conservador de Mariano Rajoy rechazó inmediatamente lo que consideró una declaración implícita de independencia. Y los socios del gobierno independentista, el partido de extrema izquierda de la CUP, reprocharon a Puigdemont que se había perdido una oportunidad. En el exterior del Parlamento, miles de personas siguieron el discurso por pantalla gigante. No es lo que esperaba. Esperaba una declaración de independencia completa, pero esta suspensión, otra vez, muestra nuestro deseo de dialogar. Así que veremos qué pasa. En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que ésta llegara a materializarse. ¡Confirmen si es cierto que está muerto! Al menos 13 presos murieron tras un motín desatado el martes en el penal de Cadereyta del estado de Nuevo León al norte de México. Más temprano, una fuente de la Agencia Estatal de Investigaciones dijo a la France Presse bajo el anonimato que al menos una de las personas fallecidas fue víctima de heridas de arma punzocortante y que dos guardias habían resultado lesionados. Los disturbios en la cárcel de la periferia de la ciudad de Monterrey comenzaron en la madrugada, pero resurgieron en la mañana cuando unos 20 internos incendiaron objetos. En 2016, una brutal pelea entre detenidos de bandas rivales dejó 49 muertos en la cárcel de Topo Chico, también en Nuevo León. Unos 500 miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas volvieron el martes a la mayor favela de Río de Janeiro, Rocinha. Según las autoridades, debían apoyar a la policía en un operativo relámpago después de que los tiroteos se intensificaron nuevamente en esa comunidad. El objetivo era localizar material escondido ya detectado por inteligencia, armamento, municiones, explosivos, materiales usados por las facciones criminales en la zona. Las autoridades habían dado por estabilizada la situación en la favela, donde viven alrededor de 100.000 personas, y decidieron retirar el pasado 29 de septiembre a los 950 soldados que habían reforzado la seguridad. La violencia se había agudizado a mediados de septiembre por una invasión de traficantes que querían disputar el control de la venta de drogas a un grupo rival. La abogada Michelle Suárez asumió el martes como senadora de Uruguay, convirtiéndose en la primera legisladora transexual de la historia del país. Suárez accedió al cargo en sustitución del comunista Marcos Carámbula. En alguna época de mi vida fui hostigada, perseguida y sancionada. Hoy en día por muchos soy aplaudida. No es la primera vez que Suárez, de 33 años, hace historia en Uruguay. En 2010 se convirtió en la primera persona transexual del país en obtener un título universitario. Como senadora prometió que va a continuar defendiendo los derechos de los transexuales. Las oportunidades que tal vez yo en este momento puedo tener, muchísimas de mis compañeras trans se les hace imposible porque no tienen el ejercicio de la libertad para poder optar en su realización personal, para poder llevar adelante la vocación o los sueños que yo en un momento pude llevar adelante. Su principal desafío es la aprobación de una ley que dé herramientas jurídicas de inclusión efectiva para la población trans del país. (Risa)
y de vuelta al país desde este 23 de octubre, quienes requieran obtener una licencia de conducir podrán acceder mediante cita programada. La Agencia Nacional de Tránsito también informó que los siniestros viales se redujeron en un 8% en el reciente feriado debido a los operativos. El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, reveló una reducción del 8% de siniestros viales durante el feriado del 9 de octubre, en comparación con el año anterior en el mismo periodo. Es así que en el 2016 se registraron 356 siniestros, mientras que este año se redujo a 329. Las víctimas mortales pasaron de 33 a 28. La decisión, la disposición va a ser que a partir del 2018 se tiene que hacer la revisión técnica vehicular obligatoria para las unidades de transporte público y se va a ir progresivamente implementando en el país centros de revisión técnica vehicular para que la obligatoriedad sea para todos. Por otro lado, a finales de este año todos los vehículos sin placas que circulan en el país podrán obtenerlas, ya que la Agencia Nacional de Tránsito modificó el sistema de entrega para que sea inmediato y los usuarios no deban esperar. Incluso desde noviembre próximo, cada vehículo que sea matriculado por primera vez recibirá de inmediato su correspondiente placa. Pero en todo el país, desde el mes de noviembre, se entregarán las placas nuevas que se necesitan y para diciembre entregaremos todas las placas que debemos, el déficit que teníamos acumulados tanto para servicio público como para servicio privado. Y desde este 23 de octubre los ciudadanos podrán acceder a una cita para obtener su licencia de conducir. Esto se hará de manera muy sencilla, llamando por teléfono. Vamos a tener un turnero selectivo que se adecue al tiempo, a la disponibilidad que usted tenga, y después, si efectivamente no va a poder acudir a la cita, pues puede cancelarlo y otra persona puede tomar ese turno. ¿Para qué? Para garantizar que el 100% de tiempo y el 100% de turnos son atendidos efectivamente. Perdón, ¿eso significa que uno puede escoger el turno? Va a poder escoger el turno. El día y la hora en la cual usted quiere ir a la Agencia Nacional de Tránsito a realizar su trámite. En cambio, en las licencias para conducir desde el 23 de octubre del presente, reducirán los tiempos para acceder y se lo podrá hacer mediante turno específico, en que el usuario escogerá hora y fecha. El Pacto Nacional por la Seguridad Vial, iniciativa del Gobierno Nacional y suscrito con organizaciones de la sociedad civil, también ya tiene resultados positivos. Los controles a los vehículos de pasajeros a través del sistema de seguridad para evitar que estas unidades pongan en riesgo a los usuarios. Revisión a la ley de tránsito y leyes conexas, además de la implementación en la malla curricular estudiantil para generar un cambio cultural para que la seguridad vial sea compromiso ciudadano. Y con esto llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a las 19 horas, el Noticiero Estelar. Un abrazo y hasta pronto.